¿Qué? Tres bandita. Bienvenidos a este su programa Escupir en el Tiempo. Este programa donde hacemos revisión de películas que tienen más de 8 años, que son grandes clásicos y queremos ver cómo las han tratado los años. Hoy tengo un panel que digo, ay, güey. Mamador Special. Mamador Special. Tenemos de mi lado derecho ya el recurrente Chema Solari, para quien pido un fuerte aplauso. A un carnal que lo habían pedido últimamente. Güey, estás arrasando con TikTok, güey. O sea, yo estoy acostumbrado a ver morras encueradas y de repente. Ahora este pinche güero, ¿por qué me aparece y me aparece, güey? Perdón. Sí, güey, o sea, ya encuérate. No, ay, al Javier Ibarreche, banda, muchas gracias por venir. Una placita para el Ibarreche. Y a un carnalito que también tiene un programa, canal, ¿qué es todo? Pues, todo. Espacio digital dedicado al cine y la fotografía, así lo definimos nosotros. Eso, o sea, yo escucho más mamado todavía. Zoom 7. Zoom F7. Zoom F7, yo nada más digo Zoom, es que Zoom F7 me parece que voy a echar... Ya sé, ya atrás sé. Algo. Gerardo Herrera, muchas gracias por venir, un aplauso, por favor. O sea, la mesa está puesta. La mesa tiene especialistas y para eso escogí este panel para una película que, Dios mío. Dios mío. Para empezar, creo que es la película más vieja que de la que hemos hablado jamás. Si no me equivoco, es 1968. Y de uno de los cineastas que más admiro en la vida, el señor Sergio Leone. Y que creo que no hay escuela de cine ni cineasta que por lo menos tenga... unas palabras chingonas para él. Bueno, ¿de qué película vas a hablar? Preséntala, Rory. ¿Qué onda, amigos? Hoy en Escupir en el Tiempo se hablará de la película El Bueno, el Malo y el Feo. Uf, esta es una película italiana de 1966 y es dirigida por Sergio Leone. Neta, esta plática se puso muy interesante. Mucho conocedor de cine. Así es. El Bueno, el Malo y el Feo, una película que se ha convertido incluso el nombre en un clásico. Y bueno, no digamos la música de Ennio Morricone, ¿no? Ennio Morricone. Que ya también es todo un clásico. Pregunta obligada para empezar, ¿cómo llegaron a El Bueno, el Malo y el Feo, Chemita? Ah, yo honestamente reciente. Bueno, reciente hace 15 años. No, reciente. Ah, de cabrón, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Como para que 15 años sea reciente. No, o sea, de que... Vaya, no es que te... No la viste en el cine. Definitivamente no la vi en el cine, pero fue como... Tuvo un momento. Yo creo que toda la gente que le gusta el cine tuvo un rato que le estuvo obsesionado con los spaghetti westerns. Yo no fui la excepción. Y fue una de las que vi. Y me emocionó mucho cuando me dijiste ahorita de esta película. Pero ya cuando la vi, dije, no mames, lo que yo quería ver las dos primeras. Esa es la que menos me gusta de la trilogía de los dólares. Que así se le conoce a esta película de Sergio Leone. Y pues es mi menos favorita de las dos, pero es una de las mejores películas de la historia, sin duda. Y, de plano. Sí, ¿no? No sé, es una... Fuertes palabras. Unas palabras muy fuertes, Yo he de decir, digo, ahorita nos adentramos, no es ni de cerca mi película favorita de Sergio Leone, pero es la más famosa. Ibarreche, ¿cómo llegaste a...? Yo la vi, y tendría como 14 años más o menos, en mi temporada, no de obsesión con los westerns, sino de obsesión con Clint Eastwood. Después de haberme visto toda la saga de Harry el Sucio, andaba yo buscando otros títulos, y pues El Bueno, el Malo y el Feo, pues es un título que solito ya suena... O sea, han parodiado el título mismo, han parodiado las escenas, han usado la música. Nomás por tener el referente la vi, pero ni me acordaba de qué trataba hasta ahora que la volví a visitar. Y como que esta vez ya realmente la gocé. Porque son 3 horas de western pesaditas, pero muy bien aprovechadas, creo yo. O sea, se deja ver bien la película. Se deja ver todavía, Gerardo. Qué bueno que dijiste que va a estar mamador a la mesa, porque seguramente sí nos vamos a poner mamadores. Yo llegué igual hace como 10, 12 años por mi Fune. Porque cuando entré a la escuela de cine me obsesioné mucho con Kurosawa. Y entonces está el rastro, ¿no? De claro. Sanjuro y de Yojimbo. Y entonces yo había leído sobre esta disputa que hubo entre Leone y Kurosawa. Que le dijo, Kurosawa, oye, ya vi tu película, la de Por un puñado de dólares. Y le dijo, está muy bonita, pero es mi película.
Y que Leone le contestó. Qué bonita me quedó. Qué bonita me quedó. Y que Leone le contesta, yo lo único que hice fue repatriar la historia, ¿no? Que es un western y que es vaqueros, porque en el caso de Kurosawa, pues son samuráis. Pero sí, yo coincido contigo que es una de las mejores películas, y si no es una de las mejores, definitivamente es una de las más influyentes de la historia. Yo eso sí lo creo contundentemente, sobre todo en Tarantino, que por ahí tienes el póster de Once Upon a Time. Tarantino no existiría definitivamente sin Leone. Tarantino y toda una generación con la que crecimos nosotros. Sí, se oyó muy mamador llegar a Sergio Leone a través de Toshiro Mifune, pero está bien, para eso se te invitó a esta mesa. Creo que sí es un parteaguas en la historia del cine. Creo que a partir de Sergio Leone, de estos westerns de Sergio Leone y de los westerns de Sam Peckinpah, uh-huh, es cuando se empieza a explotar la estética de la violencia, uh-huh, donde la violencia se convierte en un espectáculo y no nada más en horror, uh-huh, en dolor, en sorpresa. Podemos ver muchísimo cine noir, incluso muchísimo western, uh-huh, y la verdad es que la idea de los creadores de westerns, no había necesidad de que saliera mucha sangre, de que hicieras algo casi coreográfico, de que la música tuviera un ritmo muy específico con la edición. Es hasta que llega Leone y Peckinpah que dicen, vamos a hacer de la violencia un arte, ¿no? No había ambigüedad moral en el western. El western, uh-huh, siempre era esta cuestión de héroes que estaban vestidos de blanco, estaban bien vestidos. De hecho, los personajes tenían nombres pues muy americanos, ¿no? Como Johnny B. Goode, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, la primera que es diferencia es que el personaje no tiene nombre. Bueno, aquí le dicen Blondie, le dicen güero, pero pero en la otra le dicen manco, en la otra simplemente es el hombre sin nombre, sí. O sea... Sí, los italianos tienen esta tradición de agarrar el arte y darle su propia perspectiva. Los Spaghetti Westerns es un ejemplo. También ellos hacen lo que se llama el fumetti, que es su versión del cómic, que es una versión más, es más intelectual, más con moralidad ambigua. También está el género policíaco italiano. A mí eso es lo que se me hace bien interesante. Tú dices de Peckinpah y hablas también de Sergio Leone. Yo creo que sí eran mucho más violentas sus películas, pero había un mensaje, había una sátira. Yo creo que esta es una gran sátira del oeste, porque aquí hablan de algo que nunca habían en las películas del oeste en esos tiempos, y es el contexto de la guerra civil en los Estados Unidos, que es una crítica súper fuerte para Estados Unidos. Hay una escena que me parece maravillosa, que es cuando viene el ejército sureño, están todos bien tus caballos, hasta parecen zombies. Uh-huh. Y están todos así como cubiertos de tierra. Y yo creo que es el simbolismo que está, es probablemente lo que está tratando de... Que en realidad eran los de la Unión y que están gritando, ¡viva el sur! Uh-huh. Los confederados se sacuden el polvo, uh-huh, y así vivan los idiotas como nosotros, algo, ¿sí?, así. Dice. Entonces, sí, pero al fin de cuentas, bueno, es la misma mierda. O sea, exactamente. Polvo más, polvo, claro, menos, al final de cuentas ellos están fuera de ese conflicto, de esa problemática. Y ahorita decías algo cagado, esto de cómo en Italia empiezan a explorar y a explotar realmente este género, porque de repente veías westerns gringos de pocos años antes de esto, pues eran medio sosos, ¿no? O sea, esto del héroe vestido de blanco, el personaje que era el bueno, como que acá empieza realmente a explotar la figura del antihéroe. Sí. Que si bien ya existía como en el cine noir, pues como que en el western es donde realmente se vuelve como un recurso que se usa en todo el mundo de, podemos ver un personaje moralmente complejo como protagonista de una historia, no tiene que ser bueno para que yo me encariñe con él y para que empatice. Y aquí no solo es uno, son tres, que es lo más interesante. Sí, uh-huh, totalmente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el tema de la ambigüedad, pero también con esa obsesión que siempre tenía Leone, que nunca se me olvidar también esto que hice en una entrevista, que es que los westerns estadounidenses o hollywoodenses eran muy limpios. Y que sentía como esta ansiedad de mostrar una herida. Él decía, tengo esa necesidad de mostrar una herida. Y también tener en cuenta como esta otra parte que lo comentamos en la entrevista. El director no es solo, pues trabaja con otro equipo. Y hay una figura ahí bien interesante que es la del productor, que es Alberto Grimaldi, que trabajó para todos y fue el principal productor de Pierpaolo Pasolini, que ahí está el tema de Saló. Yo no sé si hoy alguien se atrevería a producir algo como Saló, pero definitivamente también él lo comenta que se apoyó mucho de Grimaldi, que le decía, haz lo que quieras. Pero es que es muy famoso esto, que Sergio Leone no trabajaba con guiones. No, nadie sabía qué iba a hacer, no a diferencia de, no sé, de Orson Welles, que de repente tenía mapas, tenía cómo iba a estar de esto, te da todo.
decía, bueno, ¿qué sigue? Nadie sabía que seguían los siguientes. Era, pues, me imagino que pues, por esa figura de productor, pues, ha de haber sido fácil trabajar así. Si dice, ah, no, pues haz lo que quieras. Y que también tiene dinero, en París, ahora, dos con Bertolucci. Creo que lo de los no guiones se nota, porque imagínate, ¿cuánto dice en un guión? No, sí. Llega a la tumba y empieza a recorrerla hasta encontrar el nombre de la tumba que estaba buscando. Uh-huh. Te toma, güey, dos renglones. Sí, sí, claro. Pero la película son mamás cinco minutos, güey. Pero es el y los apaches atacan fordeando, ¿no? Que dice, y los apaches atacan, y era una línea, y eso, y los apaches atacan duraba 20 minutos, ¿no? Entonces, pero dice algo bien interesante porque yo también lo detecté, no sé si estás de acuerdo, que la estructura del guión es muy sencilla. Es decir, son cazarrecompensas. Son dos, es una estructura en donde está un personaje buscando a Bill Carson, que es el malo, uh-huh, y la disputa entre el hombre sin nombre, el güero y el feo. Y llega un momento en el que los caminos se encuentran y ahí es donde la película se pone bien interesante, que es donde entra esta parte de la guerra de secesión. Ahí es donde se complejiza, pero es hasta la mitad de la película. O sea, tienen que pasar 1:10 para que estos caminos se encuentren y entonces entra esa parte de contextualizar y hacer esta crítica a esta batalla que a mí, complementando lo que dices, me queda mucho esta escena del puente, en donde los cuerpos se terminan entremezclando y ya no sabes quién se está matando. Claro, y que el propio capitán lo dice, que ojalá revienten ese puente para que dejen de morir de ambos lados, porque a nadie le está conviniendo esta pelea, ¿no? O sea, solamente está yéndose a morir a lo pendejo ahí en medio y ya. Y una escena antes está el otro capitán viendo a través de la ventana a estos hombres y prácticamente son indistinguibles los azules de los grises. Lo único que los distingue es el uniforme. Y ahí también hay otra cosa bien interesante. En la primera hora no hay uniformes. En la segunda hora está plagado de uniformes, ¿no? Entonces, no sé, yo sí creo que sí es sencilla, pero se va complejizando conforme va avanzando la estructura del guión. Sí. Creo que para mí la crítica más severa que podría hacerle a El bueno, el malo y el feo es justo eso, que de repente yo no la siento bien estructurada. O sea, yo de repente siento que van 20 minutos muy entretenidos, porque aparte tienes este genio de Sergio Leone, que he de utilizar un adjetivo no de manera gratuita, casi hipnotizante. Uh-huh. O sea, la escena en donde llega y está, llega por primera vez Lee Van Cleef con el tipo y que está la esposa que le dice vete, y que lo ve al niño llegar, la música, que se sientan a tragar y que dices, verga, ¿qué chingo está pasando aquí, cabrón? La secuencia inicial de Bastardos sin Gloria. Que bueno, que se habla mucho de que está relacionado con la secuencia de Bastardos sin Gloria. Pero sin los el genial diálogo. Sí, sí, sí. Y que es algo de Leone que le gusta muchísimo, momentos de quietud, sí, rotos, ¿no? Pero de repente siento que el mismo Leone disfruta tanto estos momentos que el guión trabaja para buscar esos momentos, sí, y no para contar una historia como debe de ser. Acuerdo. O sea, creo que en ese aspecto es una película que es para total lucimiento del director. Del editor. Claro. Del editor y director. Sí. Hay, por ejemplo, Tarantino en una entrevista que le hicieron, creo que cuando salió Pulp Fiction, que el güey hablaba de cómo en Hollywood, y cada vez más se ve ahorita, tienden a hacer películas que giran en torno a situaciones, no tanto a historias. O sea, desde una situación, pues puede ser algo divertido y de repente sacan suficientes películas buenas para justificar su existencia, pero una historia es algo que constantemente se va desenvolviendo. Aquí como que se le acerca un poquito más a eso, o sea, no es una película que puedas reducir en una premisa de una oración, ¿no? El desarrollo de la historia, los tres forajidos y cómo se conectan y la guerra civil y tal, sí se siente un poquito más como una historia, pero es eso, es una cosa que se va desenvolviendo sin realmente ver de dónde agarraron el principio, de dónde agarraron el final, como que solo la dejó correr. O sea, hay una parte en la que cuando ya por fin se juntan los tres personajes y ya van en camino al cementerio, tienen como este gran duelo con los henchmen, digamos, del malo. Y después de ese duelo, se pierden a todo otro bloque que viene lo del puente y la guerra civil. Es como, ¿y el malo qué le pasó? O sea, de repente solo desapareció de la historia y lo recuperan hacia el final, que es como, ok, estuvo interesante, pero a nivel estructural, ¿qué pedo, no? O sea, ¿de qué momento? Es a lo que voy. Llega un momento en donde de repente perdemos como cierta noción del tiempo, de la lógica, con miras a que Sergio Leone pueda hacer otra de sus famosas secuencias. Por ejemplo, a mí una que me voló la cabeza, que dije, what the fuck, ¿qué pasa aquí? Van caminando Clint Eastwood y el personaje de Tuco, y de repente
se les acercan unos güeyes. Van caminando. Y de repente se les acercan unos güeyes con escopetas. Y dice, ay, ya nos agarraron. Y dice, suelten las pistolas. Uh-huh. Y entonces caminan literal 3 metros a la izquierda. Sí, cruzan un arbusto, ya está todo el ejército ahí. Y está todo el ejército, güey. Se están bombardeando y dices, ah, what the fuck. ¿Sabes, o sea, cuál es lo brillante de esa escena? Fue como de dónde está el policía cuando atraviesa por enfrente del escenario. Es que justo es la brillantez de esa escena y de toda la película. El trabajo de cámara te está mostrando lo que ven los personajes solamente. Entonces, de repente, si de repente se ven dos y de repente voltean, la misma cámara lleva a otros personajes y ven un chingo y pues, está divertidísimo. Sí, güey, pero no tiene lógica. O sea, no escuchaban los putazos, no escuchaban nada. A metros había unas bombas. Sí. O sea, ¿cómo chingados de repente? Pero parece que Sergio Leone diría... No importa. No importa, cabrón. O sea, vamos a ver a estos güeyes rifando, siendo la mera vena, siendo lo más puto cool del mundo. O sea, incluso el final donde le empieza a gritar... Blondie. Y que se aleja, le dispara a la soga y se cae. Se la rompe. Es así como de, oh, la verga. Somos los más vergas, güey. Y no tiene lógica. O sea, como, ¿para qué vas a perdonar a ese cabrón? Todo, o sea, para recuperar el recurso de la cuerda que usó en la primera de la trilogía del dólar. O sea, que es como de, ok, eres muy brillante. Ahora, lo agradeces porque de repente te acercas... Sobre todo a esa película. Creo que hay películas de Sergio Leone que en ese aspecto están mucho más logradas. Era Una Vez en América, creo que tiene un guión muchísimo más sólido. Claro. Más o menos, porque también de repente vuelve a caer en estos... No quiero decir baches, porque se disfrutan, porque Sergio Leone en su mejor punto, en su mejor momento, alargando el tiempo. Con esta música maravillosa. Ajá, sí, exacto. Pero que realmente no le hacen tanto bien a la historia, y lo agradeces, dices, para eso estoy viendo Sergio Leone. Lo que sí creo es que si bien estos momentos son muy disfrutables, envejecen cada vez más. Depende, ¿no? Yo creo que no. La última escena donde es el Mexican standoff, que es este término que se utiliza para cuando 3 personas están ahí disparándose, pues yo creo que ahí es un payoff de toda esta tensión, todos estos momentos que estás hablando, ahí se te paga, pero con creces, ¿no? Cada vez la cámara está acercándose más a los ojos, ves cómo se mueven, ven cómo se prepara y ¡pum! No mames. Y te das cuenta, llevas 20 minutos sin parpadear. Sí, pues son, porque sí, esa claro. secuencia es así. O sea, es eso, hipnotizante lo que decías. Es lo que te hablo. O sea, Sergio Leone eso lo hace. Pero ¿cómo construye eso? De repente llega Lee Van Cleef, de quién sabe dónde, nadie lo ve, está 1 kilómetro a la redonda, sí, está despejado. Sí, no hay nada que lo pueda ocultar. Ajá, y de repente nada más es, oigan, ¿dónde estabas? Ojalá hubiera tenido vista periférica. Es como hubiera visto una persona. Y, o sea, no tiene sentido. Sí, pero... es como de teatro, ¿no? Como de salir de escena y de repente, ¡ah, chinga! Apareció. Sí. Pero ese tipo de cosas es como de, ok, porque Sergio Leone, y creo que aquí viene la palabra clave, nos brinda un espectáculo. Totalmente. No esperes mucho más. Definitivamente. Es un espectáculo. Y además, complementando lo que dice Javier, está este tema de que Tarantino tiene la ventaja de que divide los capítulos con literalmente un texto. Claro, títulos. Entonces, títulos. Entonces ahí, digamos, de alguna manera está medio trucando ahí el tema de que su estructura está descompuesta, digamos, de alguna manera, o fragmentada. Pero yo no estoy tan de acuerdo con que le afecte este tema del guión, porque el guión... no es la base sobre la que ha crecido la película, es el montaje. Y también creo que toda esta cuestión de la cuerda y que de pronto el malo aparezca quién sabe de dónde y que de pronto den 3 pasos y ya esté un ejército completo, funciona porque muchas veces Leone, no solamente en esta película, sino en muchas de sus películas, coquetea con la farsa. Y lo pone de manifiesto desde el principio. Hasta el principio de la película, que es algo que me gusta... En esta cuestión de las rupturas que él tiene con respecto a la estética hollywoodense, es el western es los grandes paisajes. Claro. ¿No? Y llega este güey y dice, voy a hacer una película de grandes paisajes con CinemaScope, en donde lo primero que vas a ver es un paisaje tapado por una cara. Una cara fársica, muy sucia, y de un personaje que va a morir de una forma fársica, que literalmente le disparan y da una pirueta al güey. O sea, eso hace una danza para morir. Entonces creo que si tomamos en cuenta el tono que está estableciendo Leone, que es fársico, funcionan todas estas cosas. Entiendo que quizá en la estructura más tradicional no sea lo mejor, pero a nivel tonal creo que sí funciona bastante bien. Porque justo coquetea un poquito, en general yo diría, con el teatro.
O sea, sí, sí hay esta como grandilocuencia corporal de repente, luego las caras, luego... que digo, es algo que se estilaba mucho en el cine en general de esa época, porque pues tienes actores que se formaron como actores de teatro y que de repente empiezan a incurrir en el cine, pero acá se siente como un recurso que está usando a propósito, no como consecuencia de que sus actores llegaran formados así, o sea, sino que sí está jugando esa muerte que pones como ejemplo, pues es bastante, bastante claro. Y creo que justo por eso no... No es que envejezca bien o mal la película, lo que sí es que es una película que se siente muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy. Eso sí es donde hay como cierto, una pulcritud técnica que no necesariamente siempre es buena. O sea, como que de repente son que... películas medio ñoñas de miren cómo hice esto técnicamente muy correcto. Eso es lo pero que acá se siente un juego, se siente como me voy a divertir con esto. Es una mamada, pero me voy a divertir. Y se agradece porque dices, esto no lo he visto en un cine en mucho tiempo. Exactamente. Sí, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque, perdón, pero hablando de esta grandilocuencia y de esta... Pues está la comparativa con Escuadrón Suicida, que es una película que no te permite la lectura, que está en chinga, que es el lenguaje actual. Y Leone se toma el tiempo. Se toma su tiempo para decir, mira, esto es así, vamos a desarrollar este standoff que mencionan del final, en donde es pistola, cara, la otra cara, abierto, pistola, otra vez. Y dice, ya hispánense. James Gunn hubiera dicho, ya, güey, chinga, dos minutos, mátense ya. Creo que el mejor ejemplo sí es Marvel o DC, que es... Rápido, 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 rápido. Que los niños no les extraigan información, información. Y sí lo agradeces. Yo lo único que digo es que ojalá hubiera un bueno, que las hay. O sea, sí hay películas en que pueden mediar las dos cosas. O sea, te doy los grandes momentos, pero aparte te cuento una historia de manera maravillosa. Es más, quiero un ejemplo. Ya se mencionó en la mesa. Perros de Reserva, Pulp Fiction. Donde Tarantino le sirve a la historia, le sirve, yo lo sirvo a usted, señor, como yo soy su esclavo, pero también dentro de eso puede tener momentos de lucimiento muy cabrones. Claro. Creo que Sergio Leone no lo utiliza tanto así. Entiendo lo que me dices, no, es que de repente puede ser medio fársico. O sea, si de repente me pasa con Monty Python, que los veo y de repente volteamos acá y ya hay toda una guerra desatándose, pues digo, ay, no mames, es Monty Python. Con Sergio Leone no sé si queda tan claro. Creo, y bueno, para mí, dentro de mi filosofía cinéfila, pienso lo mismo que en la psicología, que es, tú maduras cuando le pierdes el respeto a tus padres. Entonces, también a veces creo que cuando uno se acerca a estas películas, a estos monumentos de directores, de repente les quiere perdonar todo, pero a ver, aún nuestros padres tenían pedos y eran unos hijos de... Sí, que quizá unos hijos de puta. Tarantino supo aprovechar lo necesario de lo que hacía Sergio Leone y supo mandar a la basura todo lo que dijo, esto no sirve. O el propio Leone que le falta respeto a Ford, por ejemplo. Pero es que, justo, o sea, y aparte, yo no estoy tan de acuerdo porque creo que es el género del western. O sea, ¿sabes? No puedes... Obviamente estás hablando de películas de westerns muy bien logrados, y los hay. Hablaste hace rato de Peckinpah, que también era un maestro de contar historias moralmente ambiguas increíbles. Pero, pues, sobre todo si yo lo considero con el western. Hay que tener esto súper en cuenta. El western era el género más importante en Estados Unidos en los 50s y los 60s. ¿Por qué? Porque era súper fácil. Era como las películas. Pero la diferencia es que aquí era porque... Era muy fácil mandar a los actores a que estuvieran un mes ahí a un ranchito. De hecho, todas las películas, los Spaghetti Westerns, las grababan en España. Uh-huh. O sea, no, ni siquiera en Italia. En Almería. Exacto, porque eran muy baratas de hacer, y son pues muy fáciles de entender. El bueno es bueno, el bueno trae sombrero blanco. Eran fáciles de hacer, justo. De entender. O sea, de entender a lo mejor, pero en ese momento, o sea, las películas de vaqueros es el Marvel de hoy, ¿eh? Uh-huh. Pero por los costos. A todos los actores, todos tenían que hacer su western. Como ahorita pareciera que todos los actores oscareados, tienen que pasar por... O sea, incluso ya tienes al actor fetiche de Wong Kar-wai, ya también le va a entrar. Uh-huh. Tienes a Tony Leung. Tienes ya todos haciendo... Max von Sydow, de hecho, salió, ¿no? Sí, pero en Star Wars. Max von Sydow salió en Star Wars. Que, pero de nuevo, es otra de esas grandes, o sea, Marvel, DC, Star Wars. En Disney, como una sola, y DC. El cine de vaqueros era ese tipo de cine. Lo que es cierto es que ya estaba decayendo mucho. Se estaba buscando la fórmula. Iba de salida y Leone
le da una pinche vitalidad. Pero bueno, también considera el año, ¿verdad? El 68, cuando estaba en Francia, estaban haciendo el New Wave, cuando se estaba como reinventando todo esto, y pues ahí, sí, ahí venía el nuevo Hollywood. Vuelvo un poquito a esta idea del antihéroe. O sea, lo mismo que pasa un poco con el cine de superhéroes, poniendo este paralelo. Primero nos regalan una fantasía, que es la del bueno y el malo, que la vimos en el western, la vemos en el cine policíaco, la vemos en los superhéroes. Eventualmente nos empieza a dar hueva esa fantasía porque es como, ¿qué tanto más tiempo voy a tragarme esto que claramente no es cierto? Y empieza a entrarle un poco la complejidad y es donde empiezan a convertir a los personajes en antihéroes, donde de repente el protagonista no necesariamente es bueno, donde de repente se burlan del propio género, donde juegan con una sátira del género. Con los superhéroes, pues ya vimos ahora un Deadpool que se burla de las pelis de superhéroes, un Logan que pues es esencialmente un western, pero con la cosa de los mutantes, o sea, empiezan a jugar un poco con los géneros porque es o evoluciona el género o se muere la chingada. Y hay que resignificarlo y hay que meterle crudeza. Y es un poco lo que hace Leone, que le mete de pronto esta suciedad, esta violencia, pero la eleva a la calidad de espectáculo, revitaliza un género que de otro modo se hubiera muerto, como le va a pasar a cualquier otro género. El de superhéroes lleva particularmente largo rato, en una época en la que las cosas suelen acabarse antes, pero va más o menos por la misma línea. Yo creo que más, cada, o sea, analizando esto del cine, cada género, subgénero, vive sus 20, 25 uh-huh. años. Y creo que aquí podríamos, digo, yo no diría que El principio del género es la primera película de Iron Man, que tiene, ¿cuántos? ¿11? 10, 2000, es 2008. 2008. 13 años, uh-huh. 13 años, ¿no? Todavía vamos a ver cosas interesantes. Y al parecer vendrá la obra maestra de los superhéroes, o sea, porque viene la película Suma, que use todas las enseñanzas que estos años nos ha dejado. Yo pensaba que una que ahorita el punto más alto, que sé que muchos van a decir, no mames, para mí es Joker y sí, el segundo, el Caballo de la Noche. Nolan. El Caballo de la Noche. Pero bueno, regresando al western, a lo de Sergio Leone, me parece que es altamente disfrutable ver un cine donde el director quiere narrar, a lo mejor ya tanto, no una historia, sino una secuencia, que dicen, déjenme realizar esta secuencia. Se ve, se ve. Es maravilloso. Y es algo que ya no te lo puede dar el cine. ¿Y sabes quién lo empezó a dar? La televisión. ¿La televisión? La televisión. Como tenían un gran espacio de tiempo, de repente decían, nosotros sí te podemos trabajar una secuencia como las trabajaba Leone. Vamos a aventarnos 15 putos minutos. Pero aparte no es cualquier televisión. Fue la televisión que ya le pudo decir adiós a los comerciales, güey. Sí, porque antes eso era la gran problemática de la televisión. Mm. Tenías que respetar el corte comercial. HBO son los que lo empiezan a diseñar como que no tenía que ser así y que no tenía. Y que incluso la continuidad podía ser seguida. O sea, no antes buscabas que los episodios de las series. No, al contrario, que lo pudieras ver por separado y no pasaba nada. Sí, porque antes no había de que podías conseguirlo en DVD, no sabías cuándo lo iban a repetir. La idea era que a lo mejor te perdías un capítulo, pudieras ver el que sigue y no perder rating, ¿no? O sea, que la gente no pasaba. Por eso había modelos tan repetitivos en términos de argumento como Doctor House, que Doctor House es en esencia la misma estructura una y otra vez a lo largo de 26 capítulos por 8 temporadas. Los procedurals que son lo mismo. Ahora, lo interesante es que las series de repente dicen, no necesitamos, ya no se hacen comerciales, y ya incluso los episodios no tienen que ser autoconclusivos, es la palabra. Entonces de repente tú ves Breaking Bad y ves una secuencia de 20 minutos desarrollada de una manera magistral, o incluso Game of Thrones. O sea, Game of Thrones hay capítulos que prácticamente son una secuencia, la batalla de los bastardos. True Detective tiene una maravillosa así de también. Sí, True Detective de Fukunaga es una bestia. Tiene ese tipo de cosas. La batalla de los bastardos en descripción, que tanto es un se pelean y gana, ¿no? Uh-huh. O sea, a nivel de historia, a nivel de lo que pasa de escaleta, pero puta, la extendieron porque se dieron el lujo de dar cada detalle, cada color de ese momento. Entonces, voy a decir una cosa que a lo mejor es un insulto, y a lo mejor hace 20 años era un insulto, hoy, quién sabe. La manera en que está trabajando Sergio Leone está más cercana a la televisión que el cine, hoy por hoy. Pero hablando de que la televisión hoy tiene cosas maravillosas y que una película de esta envergadura, de ese presupuesto, ni de pedo, te dejaría jugar como jugó Sergio Leone con el tiempo. Nadie va a producir una película así. Y te digo, vuelves a la figura de Grimaldi, ¿no? Es
Bernardo Bertolucci en Último Tango del París. Oye, tengo que hacer esto con la actriz. Haz lo que quieras, güey. Tú vas a dar el dinero para que hagas lo que quieras. Aparte, y... el mismo Grimaldi no produjo muchas de las películas del terror italiano. Terror italiano, y terminó la última película que produce es Pandillas de Nueva York con Harvey Weinstein, ahí con Scorsese. Y se entiende que de repente, porque pareciera que a veces visitaba el giallo italiano, uh-huh. de repente se hace presente en las películas de... Pues de, está. De Leone. Seguramente ahí se prestaban los diseñadores de producción. Está la de Eras una vez en América, es. En, o, de Leone. Es Argento en el oeste. La escribe Argento y la escribe, creo que Bertolucci, ¿no? La coescriben los dos y la dirige Leone. Sí, Argento fue guionista en una de las películas de Leone. Entonces sí hay una relación. ¿Qué decirlo? Para mí la mejor es Eras una vez en América. En el oeste. Me parece mucho más redonda que El Bueno, el Malo y el Feo. O sea, creo que con El Bueno, el Malo y el Feo se divirtió muchísimo Sergio Leone y creo que con la siguiente le puso mayor atención, mayor perspicacia. Ojo, haciendo cosas desde el cine espectáculo, un cine que no buscaba ni festivalear, no buscaba premios y que se lo fue ganando... Pero fue ganando con el tiempo, ¿no? Que eso me parece importante, porque en su momento nadie respetaba a Sergio Leone así como el gran director. Ah, no, fue un fracaso en la crítica esta película, la destrozaron en su momento. Sí, o sea. Y mencionar bien importante lo que dices, porque sí creo que sí la calidad por momentos es dispar, porque hay instantes en donde alcanza niveles que yo dije, no mames, este güey. Ese momento en donde torturan a Tuco, que León establece un contrapunto con la música que está tocando el ejército. Esa secuencia, por ejemplo, que siempre se habla del montaje como de esa película de cómo dejaba respirar el plano y cómo iba construyendo la tensión. Pero en este momento muy específico es exterior, interior, y cómo la música está proponiendo una emoción, una sensación, que es algo que hace Angelopoulos, una sensación positiva, pero lo que está ocurriendo ahí adentro es una sensación negativa. Y lo que termina haciendo otra vez es unir ambas cosas con este miembro de la orquesta que está llorando, claro, porque sabe lo que está pasando. Entonces, va construyendo el lado positivo, va construyendo el lado negativo y en algún momento los va a unir. Y cuando se une dices, qué cabrón este güey. O sea, porque si bien no toda la película tiene ese nivel, sí lo alcanza, ¿no? Pues y cuando es que llega un poco, ahí dices, no mames. Un poco lo que decías de cómo lo que está construyendo por encima de cualquier otra cosa, más que una historia, más que nada, es un espectáculo. Uh-huh. Pensando un poco, o sea, es casi como ver una orquesta, ¿no? Como ver una sinfonía. Y qué curioso que ese momento se dé justamente con una banda que está tocando una pieza. Uh-huh. Porque de pronto, si es una, ahora este instrumento, ahora este instrumento, ta, 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 pa, y de repente llegan al mismo punto. Pero estamos hablando mucho del espectáculo. Estamos hablando mucho del espectáculo, pero yo creo que algo que no hemos hablado mucho es que también la forma en la que construye con detalles que de repente no te das cuenta. El hecho que de repente cuando llega este tipo que no tiene piernas y que de repente llega... El medio soldado y de repente ves al Ivan Cliff que le falta, o sea, se le acerca y le falta un cacho de dedo. Pues son todos, es una crítica a la guerra y todo lo que lleva, con detalles súper chiquitos que como, por ejemplo, por eso cuando dicen espectáculo, digo, sí, sí hay mucho espectáculo, pero también hay una atención a los detallitos súper chida que te está contando, que te está haciendo contando unos personajes súper complejos. O sea, de hecho el título es en inglés es El Bueno, el Malo y el Feo, pero en italiano es como El Bueno, el bruto y el Capturado. Uh-huh. Porque pues sí, o sea, y para mí lo que está chingón en inglés es que pues el bueno no es tan bueno, el malo tampoco es tan malo, y pues el feo, pues ya eso es como... Y el feo solo es mexicano, ahí sí le quedaron, se mamaron. Eso sí que pedo. Sí, güey. Pero bueno. Se mamaron. Yo insisto, sí tiene sus detalles, como de cierta profundidad, pero bueno, también, o sea, decir, la guerra es horrible, digo, no necesitas... Pero ahí te va. Salud. Pero esto es una, igual que siempre, y es un, que siempre en este programa lo terminamos hablando. Salud. De Vietnam, que es muy fácil hablar de la guerra de Vietnam o de la Segunda Guerra Mundial más bien, porque es bien fácil decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. También en esta guerra, pues es muy fácil decir que los buenos eran los de la Unión. Y aquí, pues lo que está interesante, pues es que decir es que, pues no, o sea, sí serán muy buenos, pero pues al final vale verga. Sí es interesante en tanto que la guerra no es que quede en un segundo plano, pero
se convierte más como en un obstáculo para los personajes. Es un pedo de cómo vamos a llegar a esta fortuna tratando de evitar una guerra civil por la que tenemos que pasar. No, pues no, ¿no? Pueden evitarlos. Porque claramente ellos no tienen una postura particular. Por eso van vestidos de gris y es como, ¿de qué color son? ¿De qué color? ¿Me quito el uniforme o no me quito el uniforme? Les vale madre. Pero es importante también por eso que el malo traiga un uniforme azul. Sí, claro. Y el malo sea quien tortura, porque juega precisamente con esto que dices. Hay una ambigüedad, el bueno no es bueno al 100%, hace algo. Se convierte termina. Bueno durante la película. Pero todo el tiempo nos va mostrando esos matices en donde pues igual va a matar, igual va a estafar, igual va a hacer todas estas cosas. Pero sí pinta como de alguna manera, estos son los buenos, estos son los malos, pero el malo es de estos güeyes, es de la Unión. O sea, es el que tortura. Es claro, el que y el bueno en algún punto está vestido de confederado. Exactamente. Entonces, siempre son esos matices. Y los confederados lo reciben muy bien al malo también. Hasta le dan de comer y le ofrecen. Sí, sí, sí. Por eso el primer bloque es bien importante. El primer bloque donde no hay uniformes, a mí me parece que es preparar para... Mira. No solo no hay uniformes, también cabrón, de repente las primeras escenas donde ves a la gente... a este vato le gustaba mucho buscar caras peculiares. O sea, todos, no sé si los ves unos caras redondas, caras grandotas, anchas, todos se le acercan y sí, totalmente. Y no son, como tú dices, no son personas. Oliver Cliff tiene una cara muy rara, como muy triangular, como. Sí. Muy, pues incluso Clint Eastwood no es el clásico héroe hollywoodense, por ninguna forma. Yo insisto, Chemita, aquí sí no estoy de acuerdo. O sea, creo que sí tiene estos detalles en los cuales podemos ver ciertas ideas que se tiene de la guerra, pero creo que le estás buscando y cediendo más profundidad de la que realmente tiene. Puede ser. Yo insisto en el espectáculo. Esta secuencia que tú dices, la orquesta tocando mientras a ese güey lo están vergueando, si te pones un tantito exigente, no tiene ningún sentido. O sea, la verguiza a Tuco no tiene motivo de ser, porque después lleva a Clint Eastwood y le dice, igual yo te voy a llevar, ¿no? A mí no me va a verguear. Dice, no, ya me di cuenta que tú no me vas a decir nada. ¿Pero qué? ¿What? O sea, no, güey. ¿Pero qué pedo? ¿Qué está mal en el espectáculo en el cine? No. Nadie dijo eso. De hecho, es un gran espectáculo, güey. O sea, pero nada más. O sea, es un gran espectáculo. Pero el espectáculo... ese sí se va degentando de manera muy rápida. O sea, yo te puedo decir una cosa. Las películas de rumberas te ofrecían un espectáculo que era, ya no vayas al cine. Exacto, ya no tienes que ir a gastar el dinero de los chupes y llevarte a tu vieja para ver estos espectáculos de rumberas. Nosotros te lo llevamos al cine, es un espectáculo. Y ahorita tú te acercas y dices... O sea, no me interesa ver. Como puedes ver con Avatar, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi Avatar en el cine fue de chingas a tu madre, ¿qué es esto? Pero ahí, por ejemplo, algo así. Y ahorita ya lo veo y digo, claro, pero ahí lo que pasa es que también ahí hay mucho de espectáculo tecnológico, que ese sí caduca cada vez más rápido. En el caso acá creo que hay un espectáculo más que tiene que ver más con lo emocional, que tiene que ver más con el cómo te va construyendo la situación. Con el ganuso de la música, la edición, la dirección. Creo que en todo caso es un espectáculo que va a envejecer más lento que una cosa como esto que mencionas. Sí, pero va a envejecer porque va a llegar nuevos cineastas que te van a estudiar y van a decir, ya sé cómo lo hace. O sea, en su momento todo el mundo veía a Spielberg y decía, a la verga. Yo todavía no veo. ¿Cómo hace esto? Pero cada vez hay más cineastas que lo pueden hacer, güey. Sí, claro. O sea, de repente tú dices, Marvel agarra cineastas de aquí, de acá, y dices, ¿y van a poder? Pero eso no le quita mérito a la película. Yo estoy de acuerdo con ambos, pero sí pienso que dice algo bien interesante. El espectáculo envejece rápido. Y si nos vamos a la ramificación, pues es Leone y luego viene Spielberg, porque Spielberg mueve la cámara igualito que como la movía Leone, y luego viene Tarantino y los cineastas de los 90, y luego viene el cine superhéroes, y luego viene el mega blockbuster. Y ya cuando llegaste a Escuadrón Suicida, lo ves y dices, güey, ya es ese espectáculo que tenía algo, que tenía, como dices, Javier, que tenía emoción, que tenía corazón, que tenía... Pero ya no tiene eso. No, a ver, es que en su momento yo estoy seguro, a mí no me tocó, yo era un niño y, o sea, pero seguramente las primeras películas de Spielberg la gente decía, qué puto genio, güey. Yo todavía lo digo, güey. Sí, pero espérame, pero tú ahorita se la enseñas a un niño y dice, se parece a un chingo de cosas que puedo ver prácticamente en cualquier plataforma. Que hoy incluso Spielberg suena como de, el director que hace las cosas que cualquiera hace. O sea, como puta, que suena un... Puta eso, güey. Pero suena, es que, ¿sabes? A lo que me refiero es que culturalmente ya es eso. ¿Ves Raiders of the Lost Ark? Te lo juro que no envejeció. Jurassic Park. Jurassic Park. Vete, güey. ¿Eh? Ya está súper envejecida, güey.
Es más, sí, a lo mejor Cazadores del Arca Perdida no, pero ve las siguientes de Spielberg. No, o sea, no digo que todas... no son de él, pero los Viajes en el Futuro, güey, salvo la primera, las otras dos, pues ya no levantan tanto. O sea, pero no es culpa de Spielberg. Spielberg prácticamente lo inventó, cabrón. Sí, claro. El pedo es que hubo una serie de cineastas que estudiaron Spielberg y dijeron, ya sé cómo lo hace. Y la receta. Sí. Y ya se aprendió la receta y ya lo hacen ahorita en todos pinches lados. Pero no puedes hacer eso, por ejemplo, con Bergman, cabrón. O sea, Bergman no dices, a la verdad, ya aprendí la receta, ya sé cómo le hace y vámonos. Nadie quiere copiar ese estilo porque no vende. No, por nadie quiere copiar Persona no porque Persona no vende 100 millones de dólares. Ponto, pero sí es cierto. Copias muy malas. Pero sí es cierto. Güey, a ver, no, en México estamos llenos de cineastas que copian. Pero al cineasta mexicano nadie lo ve. No, sí, pero de todas maneras. Pero nadie dice, yo quiero ser el siguiente Bergman. O sea, todo el mundo dice, quiero ser el siguiente Tarkovsky. Y por eso les va como les va. Sí, pero porque ven en Tarkovsky cierta fórmula que no pueden replicar de Bergman, porque Bergman es muchísimo más complejo. Es más, yo incluso les digo, nadie dice, quiero ser como Tarantino. Cuando sale Tarantino y tiene este éxito, mucha gente dijo, ok, vamos a hacer ahora películas tarantinas. No le salió. No, pues no, güey. Es que piensan que Tarantino es violencia, piensan que nada más son este... Sí, sí, y Tarantino es un chingo de cosas. No le salió, güey. Cabrón, no le salió. Incluso a la gente dice, pues voy a hacer algo a lo Woody Allen. No le salió. A lo David Lynch. Sí, o a lo David Lynch. No le sale, güey. Pero lo de Spielberg o de Otto o de Sergio Leone es... Si es este... Porque Spielberg suena a Hollywood más y Hollywood suena a poco riesgo. Es replicable. Sí, y Hollywood suena a poco riesgo. Entonces te da a entender como una cosa de, ya sabemos que esto vende, por lo tanto responde una fórmula que funciona. Hay muchas cosas que no son replicables, güey. O sea, por ejemplo, Kaufman y Michel Gondry. Pero yo te pregunto... ¿Replica eso, cabrón? Sí. Te pregunto, Robert, ¿quién influyó en quién? Porque o sea, una de las cosas que también... Es, o sea, como para entender a Leone, que Leone crece viendo cine de Hollywood. Y él no veía otra cosa que no fuera cine de Hollywood. Y su gran anhelo era entrar a Hollywood. Y después de entrar a Hollywood, le pasó como Cazavetes y terminó diciendo, ya no quiero trabajar para estos pendejos. O sea, pero esto que dices de si Leone influye, pero también ya Leone venía, como Kurosawa, que también se dice mucho, ya venía muy occidentalizado, ya venía muy, muy, digamos, de alguna manera influido por Hollywood. No hay cineasta ni cinematografía en el mundo, hoy por hoy, que no sea influenciada por Hollywood. Ah, no, pues sí. Es imposible. Pues sí, sí. Entonces lo que se hace es que va de acá y regresa. Pues sí, el último género cinematográfico que se creó fue el mockumentary. O sea, desde ese entonces no ha habido un género nuevo de cine. Sí, puede ser. Sí, puede ser. O sea, no hay manera. O sea, Hollywood es tan grande que no hay manera de que algo se produzca que no esté influenciado. Claro, es el referente cultural. O sea, no puede haber un solo cineasta en el mundo que diga, yo no estoy influenciado por Hollywood. Ni de hoy, pero, güey. ¿No? Hoy no hay. No, o sea, sí. Y yo creo que hasta los 70, 60, todo el mundo veía el cine hollywoodense. O sea, claro. Hollywood y cine vienen la mayoría de las veces en la misma oración. Entonces, es imposible. O sea, aunque venga Reigadas y diga... Yo jamás vi una película hollywoodense. Ay, papacito, pero es que Reigadas está influido por Tarkovsky. Es uno de los tarkovskianos, sí, ¿no? Sí, pero también vieron mucho ese otro tipo de cine. Y ahora... Y nos decías mamadores a nosotros, mira. Sí, los mamadores a nosotros. No. O sea, lo que quiero decir es... ojo, porque a veces estos cineastas que hacen las réplicas... Pues depende qué quieras replicar, te puede... Bueno, claro, Tarantino depende. Es el mejor replicador de todos, o sea... Es que sabes que yo no creo que Tarantino replique, yo creo que Tarantino toma y de repente lo pasa por su filtro... Transforma. Y transforma. Sí, bueno, sí. La diferencia es que a diferencia de los grandes cineastas, ese vato también lee, ese vato también... Sí, y puede ser, punto, te puedo entender que a lo mejor Tarantino es un poquito más reconocible el cuáles son sus referentes, el decir, esto lo saco de acá, esto lo saco de acá, por eso, en ese sentido, pero no por eso es fácilmente replicable, es lo que está cabrón, te está enseñando la receta y aún así no la sigue. No, pero te digo, yo creo que tiene que ver eso, más bien que, pues no mames, ese güey lee un chingo, sabe, yo me pongo a escuchar mucho sus podcasts y... Sí, está cabrón. No mames, lo que sabe ese pendejo, o sea, no. Sí, conoce de todos lados. Y está bien, es no quiero decir que sea irreplicable, pero
Pero pues... Y esa no es una cualidad que atrae el cine de Spielberg. A pesar de que es un genio, güey, porque inventó y le dio de tragar a toda una generación de cineastas, a toda una generación de productores y a todo Hollywood en lo que él diseñó junto con George Lucas y que ya después vendría Zemeckis y Cameron y Ridley Scott y etcétera, 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 etcétera. Pero lo que él hizo sí era un tanto más replicable. O sea, por ejemplo, replica a Wes Anderson, cabrón. A la verga. Así dices, claro. Da tiempo al tiempo. A lo mejor en su momento donde dijo, no mames, lo que hace Sergio Leone es irreplicable. Y de repente... De repente llegó la década de los 80 y luego la de los 90 y ahí estaba Leone. Y de repente sí. De repente sí se pudo. Ahora, no me malentiendan. Creo que es una gran película, bueno, mal y feo. Eso es eso. La primera vez que lo vi me pareció muchísimo más impresionante, muchísimo más espectacular. ¿Cuál es tu western favorito? No de, una de Leone y una que no sea de Leone. Lo he escuchado otra vez, muy mamado. Este... Es el momento de... El momento, ¿no? De sonar mamador. Me gusta mucho... la de... Se me van los nombres entre inglés y... Mira, hay una que me mama y que esa yo se la ponía a mis alumnos, que es con Anthony Quinn y con el papá de Michael Douglas. ¿Tombstone? No. No. Hasta tengo el pinche cartel. Dame chance porque me agarraste en curva. Pero si quieren vayan respondiendo ustedes. Yo tampoco me acuerdo. A ver, ¿cuál es el nombre? No, yo Jimbo. O sea, sí, Yojimbo, aunque no es un western, pues replica toda la estructura y replica toda la convención. Y cuando la vi yo la primera vez, fue como de, ¿qué? O sea, ¿este señor qué ha hecho? Porque yo no conocía a Kurosawa. Ya después vi otras cosas de él que me gustaron más, pero Yojimbo es como el gran western que me interesó por el género, definitivamente. Sí, con todo y que se sale con esta cosa del samurái, con... Sí, fue como la gran película que metió. Y después, tío, ves Siete Samuráis, Sanjuro, Barbarroja, Ikiru, por ejemplo, que ya dices, este güey está... Sí, es justo, ¿no? Sí. Y ahorita que hiciste todas esas películas tan diferentes, Ikiru, de Seven Samurai, de todo este pedo. Si mira, dejando de fuera a los Coen, para irnos así de viejito, porque True Grit... Y esta última de... La que sacaron Netflix. Buster Scruggs. La balada de Buster Scruggs. La balada de Buster Scruggs. Muy divertida. Dejando de fuera a Leones. Dejando de fuera a Pep Kimpa. Me mama a la hora señalada con Gary Cooper. Katy Jurado, Grace Kelly. No la vi. Es para mí una de mis favoritas. Y la otra es una que es con Anthony Quinn y Kirk Douglas. La tuya tú no lo dijiste. A mí, ¿tengo que dejar fuera los Coen? ¿O se vale? No, porque yo, la verdad es que No Country for Old Men es una que he revisitado no sé qué cantidad de veces y cada vez le encuentro como más cositas ahí. Uh-huh. Esta escena en la que Javier Bardem hace el volado con el güey de la gasolina. Está muy y que el cabrón atrás tiene un montón como de cablecitos colgando que son como sogas así de ya llegó tu hora. Uh-huh. O sea, dices, no sé si la pondría como un western. Yo creo que sí, porque tiene toda esta como, o sea, no sé, a mí me suena como un western o por lo menos una especie de comentario sobre el western. O sea, creo que obviamente sí tiene elementos de western. No sé si la pondría como western. Es que sorpresivamente buena reciente Rango. Rango es buenísima. Rango es Rango el malo y el feo. O sea, ahora que la estaba viendo el viernes y que aparece este primer rostro tapando la cámara, es el pinche gato que sale en Rango. O sea, hay un estudio de los rostros que hizo ahí Igor Verbinski que cuando lo ves dices qué gran homenaje y que el espíritu del oeste es el nombre sin nombre, es de Man With No Name. Entonces, Rango es una maravilla, es una bestialidad. Bueno, ahora señala con Gary Cooper y la otra, la que les decía, es Last Train from Gone Hill, que aquí en México le pusieron El Último Tren. El Último Tren. Con puta madre, güey. Yo explicaba guionismo con esa película. Y creo que a huevo hay que elegir una de John Ford. Sí me iba con The Searchers. The Searchers. Sí, de sin lejos. Un pedo. Hell or High Water. Uf, Hell or High Water de David McKenzie. La que... Esto ya está hablando reciente, de neo-western. ¿No? ¿Eh? La que se tiene como 5 años. Sí. Ah, me puse buena. Mi sombrerito de western. ¿Qué? Además, ustedes están hablando ya de neo-western. O sea, no, y aparte vámonos al western. Gran guionista. Al western clásico. Sí. O sea, yo recomendaría esas dos. Que en algún momento hablaré de ellas. Río Bravo no me gusta... ¿En serio? No me gusta tanto. Ni... Supongo que tendré que revisarlas, ni La Diligencia, he visto muchas de John Ford, de Raoul Walsh, también he visto muchas, pero
Pero yo creo que me quedo con estas dos. Ahorita que dijiste la de Hell or High Water, vi por ahí como una... No sinopsis, pero como un tagline ahí que le ponía. Una película tan genuinamente divertida, tan poco pretenciosa, que seguramente no va a ganar ninguno de los premios a los que está nominada. Sí. Porque la nominaron a varios Oscars y era como la única que neta solo... Y sí pasó, no ganó nada. No ganó nada, pero era la única de ese año que solo contó una buena historia. Así, sí, y ya, sí. Sin pretensión, sin moraleja, sin... Bueno, están olvidando de Unforgiven. También esa la están... La están dejando. De y de la misma trilogía del dólar, a mí la que más me late es la primera, la sí. de A Fistful of Dollars. Uh-huh. A Fistful of Dollars. Porque es que este rollo sea justo como que el hombre sin nombre jugando con estas dos familias que como que se vende a una, se vende a la otra. ¿Cuál es la que tiene la escena de la campana al principio? Ay, cabrón. ¿Es la del banco? Es que las ves. ¿La campana chido, que cae? ¿Eh? De estas dos primeras, no me acuerdo si es A Fistful of Dollars o este... A mí se me está olvidando una, no sé si se acuerdan el nombre, que es de Sam Raimi, que también está pinche. ¡Ah! Rápida sí, y mortal. Claro. Rápida y mortal. Este, hijo, es buenísimo. Y de hecho, eso tiene muchos elementos. De es que Sam Raimi. Bueno, el malo y el feo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Nah, pero ya están hablando de puro... Puro western. De puro te digo Río Bravo y dices que no. Es que no me gusta. Bueno, entonces me tiene que gustar algo Río Bravo. Bueno, no, a ver, una viejita. Río Bravo, Río Rojo, las dos las vi. Pues no. Te recomiendo mucho estas dos. Ok, las voy a checar. Last Train from Gone Hill y la de Gary Cooper, Ay, que se me olvidó, que es El Filo de la Hora. Creo que esas dos, y se parecen un poquito, Pero las dos me gustan mucho y The Searchers. De hecho, en algún momento se va a tener que hablar aquí de The Searchers porque... Uh-huh. Qué cosa más cabrona. Manda un placer que hayan venido. ¿Algo más que quieras agregar, Gerardo? No, pues nada, que no nos hemos dado cuenta, pero hemos visto muchas veces el cine de Sergio Leone a partir de otros cineastas. Claro, o sea, toda esa estética de la violencia, todo eso se lo debemos a Sergio Leone. Sergio Leone fue el que dijo, ok, yo voy a hacer estas secuencias así que bien cool, súper emocionantes. Uh-huh. Se lo debemos. Emocionante sin necesidad de tener cuatro naves espaciales volando por los cielos con esta especie de diálogos rematados de dos palas quedan mejor que una. Uh-huh. Que después ya se llegó a caricaturizar cosas como de películas de acción que siempre tienen que decir el diálogo que son bien ingeniosos todos los personajes siempre así. Pero este tipo de cuestiones se las debemos a Sergio Leone. Ya después las retomaría obviamente Tarantino, sí, el mismo John Woo, el propio Scorsese, John Woo uh-huh. El propio Scorsese, todo este tipo de cuestiones. Sí. Pero se las debemos... Sí, la escena del final de Perros de Reserva no existiría. Sin sí, o sea, Sergio Leone se puso a jugar y abrió una pinche puerta maravillosa con la que entraron muchísimos directores y que nos hicieron felices en nuestra adolescencia y que aún hoy lo siguen haciendo. Y que 50 y tantos años después de que salió la película, la escena final sigue siendo el Mexican Standoff. Sí, una clase de montaje. Sí. Sí. Insisto, van a decir, pinche tío, no me deja chingar, pero también está armada sin ninguna lógica. Voy a poner una piedrita aquí, vamos a abrirnos todos, y entonces ahora sí, ok, esta es una película para lucimiento de Sergio Leone, y lo ves y dices, ah, órale, si esta es una peli de lucimiento, la neta sí, te luciste, Sergio. Sí, sí. Mi checo. Ay, puto. Muchas gracias, Ibarreche. Muchas gracias por haber venido. Espero no sea la única vez. Lo mismo, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Espero que se den por acá una vuelta. Por favor, yo encantado. Chemita. Pues nos vemos la siguiente semana. Nos vamos a poner ya. O sea, vamos a subir tantito la vara para la siguiente semana. Gritos y susurros de Ingmar Bergman. Ay, güey, qué perro. Y pensé ya. Que aquí nos íbamos a poner mamadores. Ya, no, ya. Lo van a ya ver llegó dos el personas. Momento. Ya llegó el momento de Gritos y susurros de Ingmar Bergman. Pinche peliculona. Pero no se preocupen porque después de esa viene La Escuela del Rock de Richard Linklater. Y estoy seguro que Chema va a venir. Cámara, nos vemos la próxima semana para hablar de Bergman.